buenos días para todos. Bienvenidos a la entrevista con Ayeli. Y mire, el día de hoy vamos a tratar este tema que, bueno, pues ha causado revuelo en muchas personas porque no quieren ir al ortodoncista, no quieren ir a la clínica dental. Y este tema precisamente se trata de esto. Y estamos hablando sobre los tratamientos dentales. Pero vamos a ver la siguiente cápsula. A los diferentes procedimientos realizados por un profesional de la salud dental se les denomina como tratamientos dentales y existen muchos de ellos. Los más populares son blanqueamiento dental, las carillas dentales, los implantes dentales, la ortodoncia, prótesis dentales y las cirugías orales, entre otras más. Los precios de estos tratamientos varían entre las clínicas dentales. Si deseas tener una sonrisa sana, debes considerar que necesitas una valoración médica antes de realizar cualquier tipo de tratamiento. Para Ciber TV, Nayeli Peña. Bueno, y después de escuchar esta cápsula informativa acerca de los tratamientos dentales, queremos darle la bienvenida aquí al dentista, José Juan Longoria, bienvenido. ¿Qué tal? Me gusta, mucho gusto, Nayeli. Bueno, pues queremos hablar acerca de esto específicamente. ¿Cuáles son los tratamientos de mayor popularidad en los mexicanos? Bueno, normalmente los mexicanos siempre acudimos al dentista ya sea por estética o por dolor, ¿verdad? Así okay. Que generalmente vienen buscando lo que es un blanqueamiento, alguna ortodoncia para enderezar sus dientes, carillas también, y alguno que otro por endodoncia o extracciones, que son los que ya llegan con dolor, ¿verdad? Ahora, queremos también saber acerca de a partir de qué edad, por ejemplo, los niños que presentan pues ya la caída de los dientes que son de leche, como les dicen, ¿a partir de qué edad se pueden hacer la ortodoncia? La ortodoncia ya definitiva se recomienda normalmente en niños que son entre 10 y 3 años de edad para aprovechar el famoso pico de crecimiento o estirón, como lo conocemos todos, ¿verdad? Aquí se ponen diferentes aparatos para evitar algunas complicaciones, más que nada, ya sean quirúrgicas muchas veces, y en esa etapa la ortodoncia avanza muy, muy rápido. Doctor, hay una duda en lo personal que la verdad es que yo no sé cuánto dura aproximadamente la ortodoncia, depende de cada persona y cada paciente, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué, por ejemplo, vemos a un amigo, un compañero que tiene frenos, brackets y pasan los años y continúa con los mismos, ¿no? ¿Por qué se debe a esto? ¿Cuánto es la duración? Generalmente, te digo, hay dos factores, que es una, la edad del paciente, la calidad uh-huh. de los tratamientos y que efectivamente pues acudan al dentista, ¿verdad? Porque hay mucha gente que va al inicio, se desaparece 2-3 meses y luego va y luego 2-4 meses y luego va. Esos pacientes que no son tan recurrentes a su tratamiento son los que duran mucho más tiempo. Pero un tratamiento promedio, generalmente cuando no hay extracciones, es de un año y medio aproximadamente. Okay. Y cuando hay extracciones, generalmente se alarga a 2-3 años, ¿verdad? Y claro que ahí deben de tener un cuidado específico, por ejemplo, en dieta o algo para no dañar los aparatos. Sí, claro que sí. Eso siempre se les dice al principio. Una vez haciendo la instalación, se le indica tanto como es el cepillado de los dientes, el uso de enjuague, el uso de los cepillos interdentales, la dieta, que no pueden comer pues cosas duras, manzanas y cosas así que a todos nos gusta, el elote. Las tostadas. Las tostadas, adiós. Las papitas, adiós. Digo, ahí es mucho eso. Y pues normalmente es eso, ¿verdad? Porque también cuando no se cepillan muy bien los dientes, aparece lo que es la famosa placa dental sobre los brackets y pegan lo que es el alambre con el bracketcito y el movimiento es más lento o de a tiro no se mueven, ¿verdad? Y queremos también pues saber un aproximado más o menos en cuánto varían los precios. Hay unas clínicas dentales que pues obviamente ofrecen unos y hay otros que ya varían, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Muchas veces es una por la zona en la que estás. Obviamente vas a comprar la zona donde vas, okay, el prestigio a donde vas. Dos, la calidad de los materiales que usen en esa clínica dental. Y la preparación del doctor también tiene mucho que ver ahí. También hay algunas dudas, por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿ellas se pueden realizar alguna cirugía, ya sea molar o también algún tratamiento dental? Ok, aquí es muy importante decir que depende de la urgencia del tratamiento, ¿verdad? Muchas veces es en el segundo trimestre del embarazo. Cuando es el primero y el tercero no se recomienda mucho, más que nada por los medicamentos. Y porque pueden recetarle algún antibiótico, ¿no? Para evitar, sí, bacterias. Y te digo, generalmente es en el segundo trimestre cuando se recomienda, en el primero y segundo no, porque en el primero es cuando estás formando y en el último es cuando está terminando de formar. Pero en el intermedio no hay ningún problema. Los medicamentos que se dan son especiales para que no traspasen lo que es la barrera placentaria. La anestesia que usamos también es especial para esto mismo.
que es la lidocaína, la amoxicilina, que también traspasa la barrera, pero no afecta tanto como otros antibióticos, ¿verdad? Ahora, de todos estos tratamientos que ya nos mencionó que son los más populares en los mexicanos, ¿cuánto es más o menos la duración? Porque uno se confía malamente, ¿no? Va al dentista y dice, bueno, pues ya me hizo la limpieza, ya en unos 2 años aproximadamente vuelven a ir, o hasta que no les dé una muela. ¿Cuánto es la duración aproximada o con cuánta regularidad deben ir al dentista? Okay. La limpieza se recomienda cada 5, 6 o 7 meses, dependiendo de la higiene del paciente. O sea, pueden ser hasta 2 veces al año. 2 veces al año está súper bien. Digo, pues es mejor que no sea nada, ¿verdad? Ahora, en las clínicas dentales, ¿cuáles son los cuidados que han llevado también para la protección contra el COVID-19? ¿Es seguro ir al dentista? En muchos lugares sí, ¿verdad? Y lamentablemente en otros no tanto. Ahí, pues obviamente al llegar tienes que ver que tengan lo básico, ¿verdad? Que todos usen cubrebocas, que tengan su gel a la mano, que tengan su Lysol, ¿verdad? Desinfectando de vez en cuando lo que es la sala de estar también, y que no esté mucha gente a la hora de tu cita, ¿verdad? Eso es muy importante. Llegando tú y que cumplan esos requisitos, es totalmente seguro llegar, ya que los instrumentos siempre se han esterilizado, las barreras de protección siempre se han utilizado, y hay enfermedades peores que esta, y el SIDA, la hepatitis, que desde hace mucho nos estamos cuidando de esto mismo, y son los mismos cuidados para esta nueva enfermedad. Muchas gracias. Nosotros nos vemos en otro día, también aquí en La Entrevista con Ayeli. Que pase muy buenos días.